Hey, muy buenas a todos, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, bienvenidos a un nuevo vídeo, ¿vale? De Foriland. ¿Y qué estoy haciendo aquí? Bien, esto es un evento que está a punto de comenzar. Como veis, ahí está ya la gente. Yo estoy aquí dentro, que he cogido mis cosillas del cofre. Y se llama las cloacas de la muerte. Vamos a leer un poquito. Ahí están las normas y consejos. Bien. Cuentan las leyendas que en estas cloacas que se encuentra la prodigiosa antorcha de que guió a Sangumio a encontrar el mayor tesoro jamás codiciado en toda Minecraftia. Muchos aventureros se adentraron en las cloacas, pero ninguno volvió. Ahí le ha faltado fotografía. Vosotros, jóvenes aventureros, tenéis la misión de recuperar dicha antorcha y así devolver la paz a Minecraftia. Suerte y buen viaje. Bien, normas y consejos. No romper ningún bloque de piedra del laberinto. Respetar a los demás. Coger lo siguiente del cofre. Una armadura completa. Un arco, un stat de flechas, un stat de comida. Y los consejos. Jugar con el brillo al mínimo. Vamos al... Bueno, yo tengo el brillo al máximo, pero ya sabes que YouTube meto los vídeos y... hace lo que quiere y baja el brillo, o sea que lo dejo al máximo para que vosotros no se vea muy oscuro. Ponerse música o algo de fondo. Vosotros, a lo mejor pongo algo en el vídeo. Si ves a Herobrine, huye. Y 4, si coges más de una cosa de los cofres, baneo. Ya he cogido todo, ¿vale? Un estado de flechas, espada de LA, que se llama en la ciudad. Ya sabéis que esto van con Bifidus. Esto lo ha hecho el señor William. Como veis, tengo una pinta muy gay. Hola. Hola. Bien, a ver. Pechera. Mirad qué cacho de pechera. Y rompida 3. Y protección 4. Protección contra 4. Espinas 3. Y mirad, todo lleva espinas 3. Es... muy heavy. Mira toda la gente que hay aquí ya. Están acumulando. ¿Qué pone el cartelillo aquel? A ver si lo logro ver. No, se pone todo el mundo en medio. ¡Quitaos! ¡Quitaos! Abre, dice. Nada, hasta que no abra... Pero bueno, no puedo abrir. Bueno, corto hasta que empiece y nos vemos. Bueno, no. Creo que no va a hacer falta cortar. ¡Ábrela ya! ¡Ábrela ya, William! Sí. Bueno. Todo el mundo empieza ya a gumiar el cofre este. Ya sabéis que el cofre este es medio especial. O sea, vosotros abrís el cofre y cogéis todo lo que tenéis en el cofre. Pero cada jugador, digamos que tiene su propio cofre, por así decirlo. Y tiene sus objetos que coger. Como si fuera un Ender Chest, más o menos. Pero que no puedes dejar tú las cosas. ¿Qué por aquí? Hay una palanca. ¿Será para abrir esta puerta? Seguramente. Go, go, go. A ver, sala y llave del parkour. Sala y llave del cofre. Y llave antorcha y salida. Vale, digamos que hay tres llaves y tenemos que abrir las distintas salas, ¿vale? Doy por hecho que estarán en cofres y esto estará lleno de spawners, pero vamos. Todo se puede esperar del señor William, míralo, es un trolete. Hola, John. ¿Hay PvP? No, ¿verdad? Bueno, parece que está a punto de comenzar. Me acabo de dar cuenta que ahora pone retroceso en vez de empuje. No sé por qué pone eso, me ha dejado un poco rayado. Si alguno está ahí, supongo que le da la palanca. ¿Preparados? Sí, estoy preparado. A ver, venga. ¿Qué va a ser, William? Dale. 2, 1. Vamos. ¡Yeah! Te quita el mundo, ¿eh? Dale, pero dale ya, hombre. Ahí está. Atacarle, atacarle. No estoy. Hostia, sí. Dale el botón. Que se envenena a vosotros. Dale.
botón. ¿Pero qué pasa? ¿Aquí no entra por la puerta nadie? Bueno, espera a que se abra. Ahora. ¡Ahora no! ¡No! Bueno, no me he hecho nada, no me he hecho nada. No sé por qué. Fuera aquí, todo el mundo fuera aquí. ¿En serio? ¡Ah, hijo de...! ¡Corre! 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 No sé dónde estoy yendo. Vale, por allí... La llave de la salida. ¡Eh! ¡Hijo puta! ¡Se va, cabrón! Se me adelantó por quedarme mirando allí. ¡Au! ¡Trixio! 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 El agua. Voy siguiendo a Trixio porque lo más probable es que haya cogido una llave. Uy, estoy yendo a un big zombie. Corre. Alguien lo ha cabreado. ¿En serio? ¿No hay nada? Trixio, dale una puerta, ¿no? No sé. ¿Por aquí habrá un cofre? Sí, un cofre. Aquí solo un spawner y un zombie que quiere darme amor. Zombie. Zombie. Antes hemos visto un esqueleto con... ¿Hay vuelto esta puerta todavía? Ay, ¿cómo es andar por aquí, por Dios? A ver, ¿por aquí hay algo? Sí, por aquí ya he ido, ¿no? Zombies, por favor, Vamos a tener la fiesta en paz. Conozco a los fake zombies, ¿vale? Gente, los que tengan las llaves que abran las puertas, ¿no? Joder, ya que... Pismas, qué cabrones. ¿Está abierta? Jodido, alguien tiene que tener. Creo que ya tienen la llave. Zombie, 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 zombie. Le pisma. ¡No! Ataca un big zombie, perfecto. El botón es la de oro, madre mía, no se entera la gente aquí, ¿no? ¡No os estáis enterando ni de media! ¡Quitad del botón, coño, y llévalo para allá! ¿Tú llevas el botón? Este lleva el botón. La gente es que no sale las cosas al empezar, ¿eh? Pidir el nombre. Madre mía, pero ¿por qué se llevan el oro? ¡Ponlo aquí, hombre! La gente no se lee esto, tío. Dame TP, dice. Bueno, ya se habrán pillado el coche. ¿Qué coño? No, no. No, 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 no. ¿Qué coño? ¿Qué coño es ese zombie? Tiro por ahí. ¿Por qué me haces focus a mí? Hijo de puta, me sigue. Ay. ¡No! ¡Fuck! Ah, tenemos resistencia a fuego 5, ¿verdad? ¿O no? Vale, tenemos resistencia al fuego, bien, bien. Están atentos, están atentos. Bien, yo he cogido una palanquilla, pero me parece que no lo he cogido todo. He cogido esto.
¿Fin? No, sí, fin, fin la. Jóvenes entre los reyes, esto se ha superado. Vale, tenemos que superar esta prueba parkour. Vaya jodiendo. ¿Qué es esto? Esto es para salir por aquí. Ah, están como conectadas, vale, vale. Me cago en el fuego. ¡Ah! Coño. Es un platanito. Yo no soy muy bueno en parkour, ¿eh? O sea, que paciencia conmigo. ¿No me daño? ¡No! Me ha venido el daño por caída por el láter con retraso. Me cago en todo lo que se menea. Es que manda huevos al asunto, ¿eh? Digo, por eso no me hago daño y veo que no me hago daño y salto. Ay. Pocioncilla. ¡No! ¡No! Pocioncillas con... Yo creo que será más inteligente hacer esto, ¿no? O sea, tú te ves por aquí. Pasar de mí. Como si, yo como si no estuviera. ¡Soy invisible! Viento detrás de mí. ¡Corre! Vale, sale más sencillito hacer esto. Ay, no me estáis viendo. No, no me estáis... Ni siquiera me estáis viendo ahora mismo. ¡Soy invisible! ¡Eh! Bueno, por vos tengo el botón. Yo tengo el botón. ¡Ah! Yo no existo, yo no existo. Yo no existo. Hola. Bien, en teoría no hace falta ni siquiera pasarse esto. Esto es para ir hacia allá. Cuentaría con que te tires. Vamos, así. Yo tengo el botón. ¿El botón dónde era? No me acuerdo dónde era el botón. Fuera, fuera. Como odio las arañas, tío. No os podéis ni imaginar lo que odio a las arañas. Una cosa, desde Eldar es que les he cogido manía. No sé si habéis visto los capítulos donde me enfrenté todas esas con los zombies, pero vamos. No voy a atacarlas y... a ver, botón. Voy a leerme esto. A ver, fin. Jóvenes aventureros, si leéis esto es que habéis superado las miles de artimañas que hay dentro de estas cloacas, pero la aventura no acaba aquí. Debéis escapar de las cloacas que con la antorcha y llevarla a mi lugar de descanso, a un lejano del lugar. Si os advierto que la codicia puede cargar malas consecuencias, y al ser aprendiz del gumio no es fácil. Enhorabuena y suerte, nos vemos en mi tumba. Continuará. Bien, pues voy a poner el botón aquí porque me parece que esto era su sitio. Si me dejan, porque eso es ya otra cosa. Fuera aquí, fuera aquí, fuera aquí. No estoy mefiendo, estoy mefiendo. Se me acaba de romper una pieza de armadura y estoy acojonado. Fuera aquí, fuera aquí, fuera aquí, fuera aquí, fuera aquí. ¡Fuera aquí! Coño de la... Nada, tú no dejes ponerme el botón, hija. Hija de Satán. ¿Dónde está esto? Aquí. A ver, el que tenga la antorcha. Voy a poner en el este. No. El que tenga la antorcha, que la ponga. La gente es que no se lee lo de las. Lo que te ponen. ¡Uy! Están venciendo a un boss. Yo también quiero. Bueno, mejor entrar por el otro lado. No, no. Fuera, fuera. Fuera, fuera. Yo no. ¡No! ¡Hijo de puta! ¡No! Me están rompiendo la armadura y me están empezando a hacer bastante daño. Ah, no. No me están haciendo daño. ¿Por qué? Vale. ¿Por qué no me hacen daño? ¿En serio? Ah, porque tengo un huevo de resistencia. ¿Cuánta resistencia tendré? No lo sé. Vamos, que voy en gamemo de cero. O sea, ahora, a ver, por favor, puerta. Entonces, en teoría, si me da esto, no me hará daño, ¿no? Porque, mirad. ¿Vale? Y me pongo en cero otra vez. ¿Qué coño pasa? Mirad, mirad, me veneno 2. Y ni siquiera me hace daño.
Vamos a matarlo. Dale, dale, aprovecha el bug, aprovecha el bug. No, pero no, ¿que no me hace fuso? Ahí está, ahí abajo. En este evento somos inmortales. Y los demás también, porque ya habíamos muerto. Dale, 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 dale. Venga, 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 sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Este es el boss de Eldar, me parece. Uno de los más fáciles. Fácil. Madre mía, me siento inmortal. Ahí ya, cabrón. Ahí, 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 ahí. Dale, dale. Dale. Uy, que sube. Zombies por todas partes. Una party hard. Como no me hacen daño. Tú ya verás cómo arreglan el bug y me dan daño. Me van a dar, pero fuerte y flojo. Tú, baja aquí. ¿Dónde se va? Ala, ala de mareo. Dale, dale. Soy inmortal. Corre. No. Entiendo por qué no me baja la vida. ¡Oh! ¡Qué guapo voy! Vamos, que estoy en survival. Mirad, o sea, intento romper y no puedo. A ver, cambiemos de 1. Y cambiemos de 0. No llevo resistencia al fuego, ¿vale? Mirad. ¿Qué? No lo sé.
la puerta dorada. ¡Todos! ¡Voy, voy! Espérate, que estoy aquí quemándome tan a gusto. Madre mía, la zona de las arañas. Agua, por favor, quítame esto. No estoy. Están focuseando a otro jugador y no se dan cuenta de que estoy. ¿Tú qué? Pásate a mí. ¿Es de día o qué? Es de día, ¿no? No pasa. Le he golpeado. Te he dado con el pan. Bueno. Estoy en la puerta dorada. ¿Qué pasa, güey? Vamos a la puerta de la salida, que es con la antorcha, me parece que era. Ir a la de diamante. Fuera de aquí. La espada que nos han dado también tiene telilla. Ahí está. Por favor, ¿eh? Por favor. A ver, solo salí en caso de tener la antorcha. Ah, pero sí está la antorcha. Oh, yeah. Tengo toda la mierda en el metal. Antorcha. Oh. Menos antorcha. ¿Esto qué? Entren. Estamos en el exterior, Creeper. Vale, le da un jugador. Vamos por aquí. Trixia. ¿Se supone que es parte del evento o no? Creo que no. Es que ya hemos salido del evento. ¡Ah! Ya hemos salido del evento, perfecto. Bueno, esto ha sido todo, gente. Siento no haber podido grabar el evento de Herobrine del otro día, que estuvo chulísimo, por cierto. Pero, evidentemente, yo era el encargado de hacerlo. No podía estar en las dos cosas. O grabas y participas, o lo haces tú. Bueno, de todas formas, os dejaré el link en la descripción, ya que Trixio, aquel piltrafía ahí, míralo, grabó el evento y participó en él. Y en su canal podréis verlo, ¿vale? Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, like y favoritos. ¡Chao!